¡Ay, pues madre! ¡Otra vez! Señores, atrás de mí se encuentra un perro. No, se encuentra el río, señores, aquí cerquita. Y en este río, obviamente, se conecta con México, con la ciudad de Laredo, Tamaulipas. Así es que en este lugar se encuentra el famoso parque, el Slaughter Park. Señores, bienvenidos. Gracias por haberse conectado. Ayúdenme a compartir, por favor, para que la exploración se vaya haciendo más rápido. Tírenme esquina con eso, porfa. En este parque, señores, me están comentando, y no lo digo nada más yo. Ese es el famoso parque, señores. Cuenta con alrededor, no sé ni cuántos acres tiene aquí, pero cuenta con varios. Esa es una de las entradas por el cual nos vamos a introducir. Esa. Hay que recorrer un camino, señores, por toda esa oscuridad. ¿Cómo le llaman aquí, rieles, dijiste? Chows. Entonces, la casa que ven en la portada ustedes, en la miniatura, esa es la casa que vamos a explorar. Pero sí está cabrón aquí. Les voy a contar por qué. Porque en este parque, señores, es muy... Ya saliste en la cámara. Es muy difícil, es muy difícil entrar aquí porque, una, lo cierran a las 11 de la noche. Otra, tienen cámaras de seguridad. O no sé si son cámaras de esas para tomar la fotografía a marranos. Y las tienen hasta adentro. Entonces, posiblemente íbamos a salir fotografiados y nos podríamos meter en un pedote grande. Entonces, lo que yo quiero hacer, que para no tener problemas, que entren ellas. Mejor, ¿verdad? Así me evito de pedo yo. De hecho, no sé a qué distancia o a cuánto tiempo esté la casa esta, pero de que sé que está muy lejos, sí está muy lejos. Pero lo vamos a hacer con mucha cautela, señores, con muchísima cautela. ¿Como una cuadra? Como una cuadra, uh-huh. No está muy lejos. ¿Una cuadra qué? ¿Una milla? ¿O una cuadra de cuál tipo de cuadras? ¿Como estas? Una milla, menos. Sí. Pues en lo que la demás gente se va uniendo, ahorita apenas se va calentando el asunto para explorar ese lugar. Espero les guste. ¿Qué tal, bonito? Se ve que va a estar, ¿qué? Interesante la exploración. Pues fíjense, más interesante porque van a entrar dos hermanas, no de la religión, son hermanas ellas, son hermanas, literal. Son dos suscriptoras del canal que la verdad han apoyado de mil maneras el canal, muchísimo, y estoy bien agradecido. Pero la verdad que voy a entrar y ellas van a entrar las dos conmigo, ¿sí? Que van a entrar las dos conmigo y más bien yo voy a entrar con ellas. Hay que recalcar, ¿eh? Señoritas, déjenme decirles algo, la verdad. Tengo que recalcarlo delante del video porque no me quiero verlos en los tribunales en un futuro. Si nos llegan a saltar allá adentro. Ah, no, no pasa nada, corremos. Si nos llegan a alcanzar, que es lo peor. Si llega a pasar algo. Ustedes son responsables de mí, ¿eh? No. Ay, no, dice no. No, están conscientes que en una exploración pueden pasar cosas fuertes. Sí, claro que sí. Que se pueda parecer lo que sea o que puedes llegarte a accidentar y todo. Recuerda que yo soy un canal jodido y pues para una demanda no me va a alcanzar, señores, agarren la onda. No. Es más, no tengo ni para un curita ahorita.
Traigo alcohol ahí por si necesitan, pero es lo único que puedo ofrecer. Voy a esperar que se vaya ese carro. Miren, está un carro ahí atrás, así como haciendo guardia. Entonces, lo que voy a hacer, esperar a que se vaya. ¿Ya lo vieron? Así mientras ustedes ayúdenme a compartir, señores, por favor. Este lugar va a estar bien mamalón. Vamos a esperar a que se vaya ese carro. Y pueden haber policías encubiertos aquí o border patrol encubiertos también, porque como por aquí cruza gente y todo eso, ¿verdad? Puede haber y pueden estar vigilando la zona. ¿Mande? Hola, hola. ¿Bueno? Sí, permítame un segundo, yo creo que... ¡Auri! Sí. Permítanme tantito, señores. Voy a volver la cámara por acá. Hola, hola, ¿qué tal? En serio, no, es que... Señores, es Auri la que pasó a saludarme, es Auri. Muchas gracias, Auri. Por cierto, muchas gracias. Gracias por el regalito. Es Auri y le voy a dejar un radio que nos va a tirar esquina para estar aquí monitoreando desde afuera. Permítame. ¿Dos? Sí, sí, sí. Ahí está. Vamos, voy a venir más seguido a Laredo, señores. ¿Está con madre aquí? No, me voy para Pami, ni se asoma. Voy para pa allá, que digan, ayer, bueno, te llevo un vaso de agua. Ya salí. No es cierto, no es cierto. Muchas gracias a todos, de verdad. ¿Sabes qué? Ahora, ¿me acompañas? Déjame ver si... Oye, si dices que van a estar hasta aquí, hasta el último, me gustaría que... ¿No se podrían llevar mi camioneta? Ok, entonces si quieren vengan para acá, ya cuando salga yo les aviso y pues ya, digo, pues si llega a pasar, pues ya sabes, señor justicia nunca sabe. Ok, ahí va. Ok, está bien, gracias. Pues vamos para adentro, señores, nada más llega Auri y nos introducimos a ese lugar. Señores, deseándonos mucha suerte, de verdad. Me gustaría presentarles a ellas, pero... Pues son bien penosas, son súper penosas, no entiendo por qué, pero ellas sabrán sus motivos. ¿Se cayó? Sí. No, que en ese momento, manda. Yo me la llevo. No, no te preocupes, de verdad, está bien, gracias. En ese momento, señores, se va a llevar la... Le pedí que me hiciera el favor de llevarse la camioneta a ellos, para yo poderme introducir por acá, porque está... Muy cabrón, miren, les voy a enseñar en lo que se va conectando más gente. En lo que se va conectando más gente, pues este es el parque, el famoso parque Slaughter Park. Bueno, vamos a entrar de contrabando, no nos vemos. Vamos a entrar de contrabando, sí, no nos vemos. No. La lucesota y no nos vemos, señores. Bueno, esta es la entrada, vean ustedes, esta es la entrada, aquí hay que caminar, está todo oscuro, ese es un camino, señores, que lleva al parque. Entonces aquí voy a apagar la luz para que no vaya a ver el señor justicia. Quiero recalcar algo, pido permiso para entrar a este lugar, no vamos a hacer ningún tipo de vandalismo. Simplemente es una exploración y solamente... señor justicia. No, ¿es por aquí? Ay, güey, yo pensé que era por allá. Oh, wow. Pues miren, a lo que dicen, señores, a lo que dicen, que en este lugar se aparece una niña. Miren la banquita esa como se ve, bien macabro ahorita en la noche. Se aparece una niña. Es un animal, creo. Tengan cuidado. Bueno, un 32 los bendiga siempre. Gracias, Elizabeth. Pues ahorita sí tengo el chance de leer. No hay todavía muchos conectados. Repito nuevamente, transmitiendo desde la ciudad de Laredo, Texas, en el parque Slaughter Park. Quiero recalcar nuevamente que no vengo a hacer ningún tipo de vandalismo. Simplemente es una exploración.
que se va a hacer. Supuestamente los policías de aquí son los que captaron a la niña en los videos que tienen ellos en las grabaciones, en las cámaras de grabaciones, donde se tienen la aparición de la menor. Y supuestamente es un fantasma. Bueno, a partir de este momento voy a prender la luz. Se escuchó un chiflido. No, es un pájaro. Aquí nos puede salir un jabalí también, ¿eh? Miren cómo se ve la banca. Fíjense la banca, cómo se mira. ¿Quién chingado va a estar aquí a medianoche sentado? Nadie. Nadie, señores. Vamos a continuar transmitiendo desde Laredo, Texas, Slaughter Park. Al final de este camino está una casa abandonada, señores. Le llaman la Casa Blanca. Puede estar peligroso ahí porque no sabemos lo que nos podamos encontrar dentro de ese lugar. ¿Esa es la casa? No. ¿Esa es otra casa o qué? Ah, no, es un poste caído, un árbol caído. Bienvenidos a todos los que van llegando. Recuerden, señores, el superchat está abierto. Esther Galván. Saludos. Oye, aquí me hubiera perdido yo, ¿eh? Está un camino para allá. Está otro camino para este lado. Y está otro camino de este lado. ¿Ustedes saben qué rumbo es? ¿Son tres? Sí, sí, sí puedes hablar. Sí puedes hablar fuerte. Estos tres van a salir por donde entramos. ¿Esos tres salen por donde entramos? Sí. Oh, ok, ok, ok. Hay cuenta que este sale para el portón principal, ¿verdad? Sí. ¿Y este es por donde vinimos? Sí. ¿Junto con este? Va, sí. Y este es donde sí vamos. Donde se juntan los tres. Aquí. Entonces, para allá está la casa. Sí. Es que está medio revoltoso. Ok. Miren, es que el camino va para allá. Va para allá. Entonces, ¿es para allá? Bueno, pues vamos a continuar. Sí, es que el creo está como que en zigzag. Saludos, bueno. De aquí de Laredo, Texas. Antonio Calderón, saludos, hermano. Gracias por estar conectado. Pues el día de hoy, señores, me acompañan dos chicas guapas, dos hermanas de aquí, residentes del área de Laredo, a explorar este famosísimo parque. No van a poner dedo, ¿eh? Ahí andan en el parque, señor Justicia. Alejandro, hola, bueno, se ve un poco borroso. Tienes poca señal. O la lente de cámara sucia. Por si me dicen, tengo el video en 720. El video en 720 debería estar en 1080. Déjame limpiarlo un poco. Traigo aquí mis... Pues traigo todo mi equipo de limpieza de cámaras. Permíteme. Señores, es muy importante eso que me digan, por favor. Si ven el video borroso, díganmelo, porque traigo el HAS para acá. Puede ser que estemos perdiendo señal, porque aquí está cerca el río. Una amiga y yo fuimos a ese lugar, y mi sobrina y mi hija, estaba bien frío, luego nos salimos de ahí. Bueno, pues vamos a continuar. Por favor, recálqueme, ¿cómo se ve la transmisión, por favor? ¿Cómo se mira la transmisión? ¿Traen ustedes? Dicen que se mira borroso. Sí, está en 720. Ponlo 1080, hermano. Ah, no, lo tienes en el teléfono, ¿verdad? Si lo tienen en la televisión, debe estar en 1080. Está parado. A ver, voy a voltear. Ah, bueno, sí, está un poquito. Sí, volteo.
¿Saben qué? Déjenme cambiar la luz. ¿Y ahí cómo se ve? Bien. Se ve casi igual. Es que mira, hermano, nunca te va a dar la mejor calidad, a menos que sea un video subido. Ahorita como es transmisión en vivo, está un poquito difícil llevar una buena calidad. No sé qué está pasando ahorita con Mr. YouTube, pero déjenme ver si puedo arreglar. Se ve bien. Pues lo mejor que hay ahorita. Les prometo que en cuanto pague ese teléfono me compro otro. Ya bien, está bien, gracias. Si me copian, quiero checar la señal nada más. Ok, gracias. Hoy estoy bien gacho aquí, ¿eh? Se mira mejor. Hola. Se escuchó algo de repente. Pero puede ser un animal. Señores, voy a poner la luz verde. Ahí está, con esa luz. ¿Estás bien? ¿Están bien? Sí. Yo no. Yo no. Estamos viviendo la experiencia contigo. Señores, para llegar a este lugar está cabrón, ¿eh? Cuidado con la telaraña. Cuidado. Which one? Esta. Oh my God. Puede haber arañas, colgadas. Mucho cuidado nada más. Es que de repente se escucha como algo atrás, ¿eh? Se escucha como de repente algo atrás. Miren, está súper oscuro. Si yo apago la luz aquí, señores, literal, no se ve nada. Fíjense. Está súper oscuro. Pero bueno, vamos a continuar. Dios quiera y salgamos bien de aquí. Señores, si no saben, de verdad, si llega a pasar algo, nunca sabe uno. Ya saben dónde estamos. ¿Escuchaste algo? ¿Qué escuchaste? Aquí no hay aire. Quiero grabar cada detalle que hay aquí, señores. ¿Saben cuál es la hora más cabrona, verdad? A las 3 de la mañana. Gracias, gracias. Gracias a todos los que van llegando. No olviden dejar su like, por favor. Y suscribirse al canal si aún no están suscritos. A toda la gente de Laredo, les pediría esquina el favor de que me ayuden a compartir el video. Que inviten a otras personas a unirse al canal. Oye, ¿esos son juegos o qué son? No sé. Maquinaria, ¿no? Oye. ¿Son sprinklers? ¿Qué da? Es que están luces.
¿Dónde, dónde? Son llantas. Ah, ok. ¿Seguro? Sí. Lo malo es que esta lámpara acercaba a la pila después. Saludos, Crisela, hasta Rio Grande City. A su madre, que se mira bien gacho. Miren, señores, de verdad, nada, miren, nada más con las lámparas que traen ellas. Fíjense, lo único que se ve. Miren los árboles, cómo se miran. De verdad, quiero que chequen esto. Estamos en medio de todos los árboles. Está bien cabrón y todavía falta para llegar a ese lugar. ¿Quién se atreve a entrar a este lugar? Aquí estoy perdido. Hay un camino para allá. Hay otro camino para acá. Y hay otro camino para allá. ¿Para dónde es, chicas? Creo que cualquiera de los dos van para donde mismo, pero... ¿Nos vamos derecho? No sé cuál sea más largo. Cuál es el... A ver, señores, ayuden a opinar, por favor. ¿Para dónde le damos? ¿Derecho o para acá? Sí, sí. ¿Dónde está más bonito, por favor? Acá entonces, este no se regresa. Oye, aquí hay animales, mira, ahí es un bote donde le dan de comer a los marranos, yo creo. Mira, ahí está, cuidado, es un mapache, ¿qué es? Es un armadillo. Es un armadillo ese. Sí, es un armadillo aquel. Dicen que los armadillos se los agarran para comérselos, ¿no? Sí. La gente. Aquí es, ese animal es... Por ahí cruza gente, cuidado. Gracias por... No mames, ya la vi. Sí, también. Ya ves, qué bueno. Espérame. Apaguen las luces para ver si no hay gente primero. Vuelve la pregunta hasta que se apague. Es que ahí está la casa. Miren, ahí está, señores. Ahí está la casa. Pero primero tengo que checar si no hay nadie. Esa es la famosísima casa de Slaughter Park. Por aquí pasan trocas. Por aquí pasa migración. No, esos son como... Una detención, ¿no? Centro, no, son huertos de plantas. Esa es la casa, señores. Aquí lo más seguro es que ya nos están viendo, ¿eh? ¿Dónde están las...? Ya, ¿dónde están? Ya nos vieron. Sí, atrás. Voy a prender las luces para que... No sé si sea... No creo que son de las que tienen señal. No, son sensores de luz. Sí.
Puede ser que sí. Pues solamente andamos haciendo una exploración, señores. Ustedes saben que no andamos haciendo nada. Cuidado con la telaraña esta, ¿ok? Ese es el famoso Slaughter Park. Es aquí, más o menos en esta zona donde vieron una niña. Puede ser un estache. ¿Qué es un estache? No, no sé qué es eso, hermano. ¿Qué es eso, Moisés Flores? Creo que ahí viene el señor Justicia. Se oye a lo lejos. Voy a checar allá afuera a ver si... ¿Ari, me escuchas? Sí, todo está bien acá. Ok, perfecto, gracias. Pues vamos a ver si hay una entrada. Al parecer hay una entrada para este lugar. Vamos a descubrir dónde está. Señores, estoy... su madre, aquí en Laredo, Texas, en Slaughter Park. Por fin llegamos a la casa, la famosa casa que le llaman la Casa Blanca. Toda la gente que está aquí va a poder disfrutar de esta exploración. Dios quiera y todo salga bien, señores, primeramente Dios. Lo vamos a hacer con mucho respeto a los residentes de aquí de Laredo. Quiero recalcar que no vengo a hacer ningún tipo de vandalismo, ningún tipo de destrozo a este lugar. Tal y como esté este lugar, se va a quedar. ¿Okay? De lo contrario, deséenme mucha suerte y bendiciones para que todo salga muy bien. Saludos para todos. Ese edificio, no alcancé a leer el libro, pero ustedes saben, ¿a base de qué era? Era de una familia que se apellidaba Slaughter. Aquí pertenecía a una familia de mucho dinero, millonarios, que era la familia Slaughter, por eso se llama Slaughter Park. Pero ¿por qué un apellido tan gacho? Pues bueno, miren, a lo que estoy viendo, señores, está todo sellado. ¿Por dónde se metían? ¿Por aquí? Por ahí arriba. ¿En serio? Ajá. Ahí arriba. Oh, hay una entrada por ahí. ¿Qué se escucha? No, allá están chocando. Oigan, esto es... Vinieron, le dieron unas patadas aquí a este lugar. Mira, voy a poner la luz blanca. Porque eso es rojo. Eso que está ahí es rojo. Y están como unas patadas que dieron ahí. Voy a ver si hay otra entrada alrededor. No tengan miedo, nada más voy a decirles que es una exploración, es todo. No es un lugar que dice un sign que esté prohibido o algo. Está todo sellado. Está todo sellado. Acá hay unos como tipo, pero son como tipo huertos aquí. No sé si vive alguien ahí. Está otro lugar ahí atrás también. Pero esos son como estacionamientos que había.
escuchen. Se escuchó como un ruido ahí adentro. No sé si hay alguien adentro. Son sprinklers aquellos. Esos son como... Nada más como... Necesito checar siempre, señores, lo que es alrededor de la zona. Pues para asegurarme que no hay nadie. Este es un gato. Es un gato. Ahí hay una cadena. Yo creo que posiblemente esté abierto. Hace rato acá. Arriba. Entonces venía de acá. Yo creo que está abierta la cadena, señores. Voy a checar si está abierto para meterme ahí. Pero voy a checar primero la zona. Necesito checar primero la zona. Señores, toda la gente que está uniéndose al canal, bienvenidos. Transmitiendo desde la ciudad de Laredo, Texas, el famosísimo Slaughter Park. ¿Quieren ir conmigo o se esperan? Voy a checar aquí arriba nada más. ¿Quieren esperar? Cuidado, ¿eh? Ay, pues su puta madre. Se miró como algo que pasó, pero no es nada. Vamos a checar aquí. Tengo que ir preparado, señores, porque nunca sé. No me voy a meter aquí, porque está bien. Definitivamente me puedo caer. ¡Hola! Está roto el piso. No me puedo meter. Pero este no es el edificio al que quiero entrar. Es aquel. Si me meto aquí va a valer madre. Me va a llevar el choriqueso. No hay nadie aquí. Nomás quiero asegurarme si no hay nadie aquí. Está bien culero, ¿eh? Está ojete. Ojetísimo. Hola. Se escucha un grito. Se escucha un grito. ¿Escucharon? Súbete conmigo, no, ahí. Gracias. No, ahí nada más, para que escuches. Eso está fuerte. Quiero que corrobore si se escucha o no. Es un dron. Apaguen la luz. ¿O qué es? No sé. Voy a apagar la luz. Es un helicóptero, ¿no? ¿O qué es? No, es un dron. No, es un avión. Pensé que era un dron. Es un avión. ¿Qué hola, qué cual? Flor Tavares, bienvenida. Se escuchó de verdad bien, bien clarito. Cuidado porque no te pueden empujar.
Hola. Escuché bien clarito, de verdad. Yo pensé que ustedes lo estaban escuchando. No. A lo mejor se grabó. Y es que mira, muchas gracias, Juana Vázquez. Muchas gracias. Señores, ¿ustedes escucharon algo? De verdad, díganmelo, porque se escuchó bien, mamalón. Bueno, entonces vamos a intentar cruzar hasta allá. A ver si no me rompo el hocico aquí. Tengo que luzar para abajo para no caernos porque va a valer mandarina. Ay, pues madre. Me ando cayendo. Voy a checar la puerta de esa, señores, a ver si está abierto. Los perros que escuchan de repente a lo lejos pueden ser de migración. Porque aquí cerquita está el río. No sé si aquí atrás, pero sí. ¿Hay una carretera ahí? No sé, sí. Bueno, hay casas por allá. ¿De verdad? ¿Y algo que pasó allá? ¿Entendió? Sí. ¿Qué color? Negro. De esa puerta, así por ahí. O sea, de adentro, para, así, pasó por allá. Ahí, exactamente, en ese, salió de ese cuarto para allá. ¿Ahorita? Sí, ahorita que volteé, que estaba pitando el carro. Se vio así bien rápido, algo oscuro. Ayúdenme a ver si ven algo, señores. Es imposible que alguien ande ahí arriba, está bien falso el piso. Está soldado. Está todo soldado, no se puede abrir. Por eso la cadena suelta. Hay otra entrada. Está bien chingón, Está bien grande. Hay una entrada ahí, yo creo que me voy a tener que meter por ahí. Hay una lámpara ahí, pero está apagada. Es la fortuna que tenemos de que está apagada. La única entrada es esta, señores. ¿Me agarra la cámara? Uh-huh. Como graba hacia así, ¿ok? Hola. 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 Si quieres ahorita te la paso yo. Bueno, estoy muy chaparrita, pero. ¿Van a entrar?
No, yo no. Nosotros te echamos agua acá afuera, sí. Hola. 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 ¿Son las que van aquí afuera? Uh-huh. ¿Sí? Sí. Ok, dentro de la mochila del congelador. Si nos quedamos aquí afuera, ¿verdad? Es que no me da más miedo estar solas aquí afuera. Ay, vete, vámonos, 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 vámonos. Tocaron bien feo, ¿no oíste? Tocaron horrible, ¿no oíste? Ay, no, sí me asusté bien feo. Vámonos, tocaron horrible, bueno, horrible. ¿Quién tocó? ¿Tocaron gente? No corran, no corran, tranquilas, tranquilas. Dice que tocaron. Hoy fue el sprinkler, ¿no? No, 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 escuchaste, bueno. No. Horrible. No sé. Bueno, es que no te había escuchado ni en ninguno de tus lives. Se escuchó como una manera. ¿Se asomó alguien? ¿Quién se asomó? Escucharon pum, 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 pum. Se asomaron, se están diciendo que se asomaron. Hay alguien ahí, ¿no? Se asomaron. No corran. Espérense, no corran. Necesito saber quién fue. ¿Por dónde venimos? ¿Hablamos otra vez? ¿Por dónde venimos? Se oyen ráfagas en la ciudad vecina. Eran balazos. Oh, balazos, hay balazos. Ahí hay alguien. Salieron mal las cosas. No corran. Disculpame si te arruinó tu ley, pero se escuchó horrible. Ahorita si le puedes regresar. Bueno, no es aquí, bueno. No, sé que no es aquí, pero las chicas escucharon un golpe fuerte dentro de la casa y la gente está diciendo que se asomó alguien. Se escuchó golpear. Agárrame la cámara de adentro. Pum, pum, pum. ¿Tú sí escuchaste? Yo te estaba enseñando mi medalla y en eso me dijiste, ¿qué es eso? Y escuché, ta, 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 ta. ¿Tú también escuchaste? Sí, se escuchó bien feo. Por aquí derecho salimos. Quédense aquí, voy a ir a checar. ¿Seguro vas a ir a checar? Pues necesito checar. Bueno, se escuchó bien feo. ¿En serio? Sí, bueno, o sea, alguien que no nos quiera y se escuchó pum, 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 pum. Pero no. Horrible. No de que una tocadita, se escuchó golpes así. Horrible. ¿En la casa? Adentro, yo escuché. ¿Cómo se escuchó? La madera la golpearon así, pum, 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 pum. Fuerte. Como si estuvieran estrujando algo. Sí, pues yo voy a checar a ver qué pasó. Voy a checar. ¿Quieren? Espérenme en esa banca si quieren. Bueno, yo no me quiero sentar, yo he parado mejor. Bueno, como se sientan más seguras. Pues no te vas a meter, ¿verdad? Pues sí me voy a meter. ¿Sí? A eso vengo. Bueno. Soy bien terco. No, pues es que no vaya a haber alguien, porque no es de fantasma, o sea, se escuchó así que golpearon bien feo. Mucho cuidado. Tranquilas. No, no. ¿Qué es eso? ¿Es eso? Un gato, el gato. Es el gato. Estaba hace rato. Un gato negro. Ok. Traigo la adrenalina en 100 horas, sí, señores. Señores, ayúdenme a compartir. Voy a entrar a este pinche lugar. Voy a entrar. Bueno, no escuchaste.
Es que yo estaba con los radios, yo estaba bien distraído, estaba tratando de poner el radio en el canal 1. Pregúntale a los suscriptores si han escuchado. Señor, regresen el video, por favor. Regresen el video si escucharon un ruido. Unos golpes así, pum, 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 me pegaron bien a la madera. Pero un chorro, ¿eh? Más de 5. Yo necesito entrar a ver qué chingos hay ahí. No se escuchó ni se vio nada. Yo necesito ver a ver qué. No quiero dejarlas aquí, pero se quieren quedar ahí. Ellos van a quedarse ahí, esperándome. No, es que sí necesito ayuda, alguien que me ayude a pasar las cosas, la cámara y todo ese pedo. Es que aquí es donde se parece algo. Quiero mostrarles esta área. Hola. Hola. Soy explorador, vengo a hacer una exploración. Urbex. ¿Te contestaron? ¿Cómo que me contestaron? Juego con las puntas de la protección, sí. ¿Alguien me pasa la cámara? La más valiente, ay. La más valiente. Tranquila, no pasa nada. Aquí estoy yo. Aquí estoy yo, y luego qué chingados van a decir. Aquí estoy yo, y luego qué chingados quieren que vengas tú, cabrón. ¿Tú nos vas a salvar o qué? Bueno, discúlpame, perdón, como exploración. No manches, en serio. Sí, no, ahorita cuando regreses el video vas a escuchar. No me voy a llevar la mochila. ¿Quién quiere agarrar mi mochila? ¿Tú la agarras? ¿Sí? ¿Seguro? No, está bien pesado esto. Niña, bájale tu pedo. Va, no, hombre, vale. Estoy muy chaparrita, si alcanza. Pásame la lámpara prima, por favor. ¿Quién está ahí? Salte. ¿Quién es? Oh, su puta madre. Dicen que no escucharon nada. Ay, pues ojalá que no, pero yo sí escuché bien feo. Estoy adentro. ¿Quién me ayuda a animar el superchat, señores, para animarme?
Hola. Señores, me encuentro en la casa blanca en Slaughter Park, totalmente en vivo, transmitiendo desde aquí, desde Laredo. Me da miedo pisar ahí. Ahí está. Siento chingo de miedo, Huele a orines. Huele a pipí. Hola. Oh. Hola. Estoy haciendo una exploración. Simplemente es una exploración. Pero ustedes saben que solamente así se me quita el miedo. ¡Ay! ¡Ay! ¿Quién está ahí? Sí, no sé quién está aquí. Su madre. Me aventaron algo. Para salirse de aquí está bien, perro. ¡Hola! ¡Niña! Tanto las niñas solas en peligro. Ahí están. Hola. No puedo defraudarlos. Tengo que explorar este lugar. Miren. Hay algo. Es como una bruna. ¡Wow! Vaya para arriba, está bien, cabrón. Me voy a subir. Bruma, así mero, bruma. Dicen ellas que ya no vuelven a venir, les dio mucho miedo. Ojalá esté seguro. Madre. Uy. ¿Quién está ahí? Se oyó como que rodó algo. Se me apagó la lámpara. Se me está apagando la lámpara. Ay, Dios.
el pinche pecho me duele. Rodó algo. En ese cuarto. Bien feo. Quiero intentar escuchar algo. ¿Quién está aquí? Miren. Chequen. Se están checando. Es una mano. Ay, pues madre, otra vez. Chinga su madre, voy a ir. Hola. Uy, güey, tronó la escalera. Oh, allí no me voy a meter, está bien podrido. Está bien podrido ahí, señores. Miren el piso. Miren el techo. Está horrible todo. Murmullo. Su madre. ¿Cómo que cantan? ¡Ay, pues! Hay de actividad. Hey, espérame, se me desabrochó la bujeta. Me voy a caer. Está súper ojete. Pinche madre. Se escucha a alguien llorando. Uy, güey. Sentí un aire al lado de mi oreja. No, mis protecciones no las traigo. Se me quedaron en la mochila. Santo, ¿qué chingados ando haciendo aquí? Hola. Hola.
¿Ahorita todo bien? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ok, está bien. Aquí está bien adentro. Soy a la policía. Se queda detenida. Nunca se queda así, ¿eh? Nomás en la casa de la Santa Muerte, que se quedó así. Ah, su madre se está quedando detenida. ¿Quién es aquí? Primera vez que vengo a este lugar. Yo creo que la última. Señores, llegó el momento. Llegó el momento de la verdad. Hola. ¡Ay! Me ando dando la chingada. Se escuchan ruidos. Ya voy. Se me cayó todo. No encuentro mi anillo. El de la cámara. Ayúdame. No veo. No miro nada. Ay, me veo nublado todo. Ay, Dios. No puedo respirar. No veo nada. ¿Quién está ahí? ¿Quién está aquí? No voy a salir. Ay, se me está pasando. Oh.
Ya estoy mejor. Aquí arriba está bien feo. Montano. Dásela. Agarra la mona. Se está moviendo esta cámara sola. ¿Estás bien? ¿Quieres agua? ¿No? ¿No traes en tu mochila? Sí. Ven. A ver. ¿Estás bien? Se escuchan gritos acá afuera cuando estás ahí adentro. No podía respirar. Se escuchó un grito bien feo. Fue cuando yo te empecé a gritar, bueno, bueno. Estás bien, y no te escuchábamos. ¿Te lastimaste? ¿Estás bien? Ahorita sí. Ay, tu lámpara. Estoy bien. Oye, ¿qué hay aquí? No manches. Está bien pesado. Se vio una broma también hace rato. Yo miré la broma. Sí, se salió por la ventana. Sí. Sí. Lo mismo que escuchaste al salir, que se escucha. Hay partes que no se pueden. Hay partes que no se pueden pisar, señores. Está horrible. Hasta siento que la pinche voz me cambió. Siento que la voz me cambió. Señores, tengo que regresar aquí. Se me olvidaron las protecciones en la mochila. Sí. Su puta madre. Gracias. Son balazos. Son balazos aquí cerca. Hay balazos. ¿Es que? Están balaceando por allá. Hay balacera. Déjame marcarle a Auri. Espera. Auri, ¿se escuchan balazos? Sí. Esos sí fueron balazos. Auri, ¿me escuchas? Sí, es del otro lado de la ciudad, Álvaro. ¿Es un nuevo Laredo? Afirmativo. Ok. No manches, puede pasar uno para acá, yo creo. Está, ahí va la acera, señores. Ahí va la acera en el nuevo Laredo. ¿Oye las trocas? Ey, se escuchan balazos, nos tiramos al suelo. Tranquilas. Sí lo encontré. Lo encontré. Era el anillo del celular. Está ahí. Culeris. El grito. ¿Lo volviste a escuchar? Sí. Señores. El que quiera venir a hacer una exploración aquí conmigo, una colaboración, está invitado, está bien aquí. Solo no vengo aquí, de verdad. Me metí solo, pero... Está horrible. Es uno de los peores lugares que he visitado. A ver, el que tiene más experiencia en esto... Que me diga, empecé a sentir como un aire, así, como un zumbido así. A partir de ahí, después de un ratito, valió madre. Y lo peor, me sentía solo. No podía ni salir, no sabía ni cómo. No me podía ni mover ya. Me daba miedo caerme de las escaleras. Oigan, puede ser que sí. No sabía si
brincar de las escaleras o qué chingados hacer, pero está ojete ahí. Está ojete, señores. Ahorita que salí, pues vámonos por allá entonces. Oh, sí, 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 es ahí. ¿Vos? ¿Todo derecho? Derecho. Más interesante fue por allá. Si no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas. Por favor, necesito tomar algo. Ya vamos para afuera, Auri. Ok, gracias. Gracias a toda la gente de aquí de Laredo por el apoyo, ¿eh? Muchísimas gracias. De verdad, su madre, se me hicieron ojeras. En un 2x3. Chicas. ¿Es Borre Pacho o es policía? Borre Pacho. Ah, está bien. No, está bien. No, está parado. Es policía. ¿Es Borre Pacho? ¿Vuelven a venir aquí ustedes? No, a mí no. Está. No, está horrible. Horrible. Está horrible. Quiero llorar. Está feo aquí, señores. Súper feo. Está feo. Nos sentamos aquí mientras esperar. Ahí está el señor Justicia, como ves. Borre Patrol, pero se escuchaba bien feo también los balazos. Al último, señores, de verdad que está horrible. ¿Qué te metiste? Qué valor, mi respeto. La verdad que sí. Mi respeto. ¿Sí se meten ustedes? No. ¿No? No, no. Yo desde que escuché los golpes, yo no. Ya me quería salir del parque. Bueno, ponte la protección. Ahorita me la pongo, César Aguirre. Siento aquí como un nudo en la garganta. Este es el famoso Slaughter Park. Señores, suscríbanse al canal para gozar de más transmisiones en vivo, completamente en vivo. Desde tu lugar favorito. Podríamos estar incluso en tu ciudad. Ya llegaron. Podríamos estar incluso en tu lugar, en tu ciudad. Si esa es la vibra, ya va a venir ahorita a ver qué onda. Ah, su madre, está feo, ¿eh? Está horrible ahí. Estuvo feo. Señores, voy a agradecerles su aportación de que por favor me ayuden a compartir el live. Gracias, señores, muchas gracias. Me despido, soy el Bono Urbex, en busca de la verdad. Que tengan dulces, pero muy dulces, pesadillas. Thank you.